Señor, abre mis labios.
mandamientos de mi vida. Ya se acercan mis hijos perseguidores, están lejos de tu voluntad. Tu Señor está cerca y todos tus mandamientos son estables. Hace tiempo comprendí que tus preceptos los fundaste para fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Cantaré al Señor por su vida y su victoria. Caballos y carros arrojado en el mar. Mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Yeah.
de la segunda carta del apóstol San Pedro. Hermanos, pongan más empeño todavía en consolidar su vocación y elección. Si hacen así, nunca jamás tropezarán. De este modo se les concederá generosamente la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor. Sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. De sus pecados, oh.
Bendigamos a Cristo, que para ser ante Dios el pontífice misericordioso y fiel de los hombres, se hizo en todo semejante a nosotros, y supliquémosle diciendo: muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Señor, sol de justicia, que nos iluminaste en el bautismo, te consagramos este nuevo día. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Que sepamos bendecirte en cada uno de los momentos de nuestra jornada y glorifiquemos tu nombre en cada una de nuestras acciones. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Tú que tuviste por madre a María, siempre dócil a tu palabra, encamina hoy nuestros pasos para que obremos también como ella, según tu voluntad. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Haz que mientras vivimos aún en este mundo que pasa, anhelemos la vida eterna, y por la fe, la esperanza y el amor, vivamos ya contigo en tu reino. Muéstranos, Señor, los tesoros de tu amor. Con la misma confianza que tienen los hijos con su Padre, acudamos nosotros a nuestro Dios diciéndole: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de la Sagrada Escritura y vivirla intensamente, haz que tu pueblo se alimente cada vez más en tu palabra y encuentre en ella la fuente de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos. Santa Madre de Dios, Madre sabiendo nuestras plegarias, y en la Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz, por Jesucristo nuestro Señor.
El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la esperanza, que por la acción del Espíritu Santo nos colma con su alegría y con su paz, estén con todos ustedes. Bienvenidos sean todos ustedes, queridas hermanas y hermanos, que peregrinan esta mañana hasta esta casita sagrada, la Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. Esperamos que lleguen los peregrinos del Consorcio de Empresas de Ingeniería. Nos uniremos a sus plegarias y oraciones y pedimos para ellos la intercesión de Santa María de Guadalupe. Bien, hermanos, también nos unimos a la oración que hacen los radioescuchas de ESNE Radio El Sembrador, que desde California y el Bajío piden la intercesión de nuestra Santísima Madre. No podemos olvidarnos, ¿verdad?, de seguir orando por los damnificados a consecuencia de los fenómenos de la naturaleza.
Todavía hay algunas personas que están bajo los escombros, sus cuerpos. Pedimos al Señor por sus familiares y por todos nosotros para que nos volvamos solidarios, al menos en la oración, para poder ayudar, alentar y animar a todos aquellos que han perdido a los suyos. En este momento, antes de iniciar la celebración de los santos misterios, pidamos perdón de todos nuestros pecados. Arrepentidos, diga, tú, les vamos a decir, tú que eres el camino que conduce hasta el Padre. Señor, ten piedad de nosotros. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú que eres la vida que renueva el mundo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Presentémosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Dios nuestro, que diste a San Jerónimo presbítero un suave y vivo afecto por la Sagrada Escritura, concede que tu pueblo se alimente de tu palabra con mayor abundancia y encuentre en ella la fuente de su vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Zacarías. En aquellos días levanté los ojos y vi a un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté, ¿a dónde vas? Él me respondió, voy a medir la ciudad de Jerusalén para ver cuánto tiene de ancho y de largo. Entonces el ángel que hablaba conmigo se alejó de mí y otro ángel le salió al encuentro y le dijo, corre, háblale a ese joven y dile, Jerusalén ya no tendrá murallas, debido a la multitud de hombres y ganados que habrán en ella. Yo mismo la rodearé, dice el Señor, como un muro de fuego, y mi gloria estará en medio de ella. Canta de gozo y regocíjate, Jerusalén, pues vengo a vivir en medio de ti, dice el Señor. Muchas naciones se unirán al Señor en aquel día. Ellas también serán mi pueblo y yo habitaré en medio de ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pastor a su rebaño. El Señor
El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, como todos comentaban admirados los prodigios que Jesús hacía, este dijo a sus discípulos: presten mucha atención a lo que les voy a decir. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendieron estas palabras, pues un velo les ocultaba el sentido y se les volvía incomprensibles. Y tenían miedo de preguntarle acerca de este asunto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridas hermanas y hermanos, todos en el Señor, a lo largo de esta semana hemos estado leyendo libros del Antiguo Testamento y concretamente los textos que hablan del regreso del destierro en Babilonia, que duró 50 años. Nos situamos en el año 538 a.C. Habiendo derrotado estrepitosamente al imperio de Babilonia, el rey persa Ciro y sus sucesores Darío y Artajerjes publicaron un edicto permitiendo la repatriación a los judíos que lo deseen. Frente a quienes retornan irán los jefes de familia, al igual que a su salida de Egipto, los habitantes del lugar les entregan oro, plata, utensilios, ganados y objetos preciosos, además de ofrendas voluntarias para la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Han pasado 18 años de la vuelta del destierro. Las casas propias sí las han reconstruido, y bien. Pero el templo no. Pasaba lo contrario que con David, que tomó la decisión de construir el templo porque le sabía mal vivir en una casa lujosa sin haber edificado antes un templo en honor de Yahvé nuestro Dios. Ageo y Zacarías, profetas, dicen a sus contemporáneos que el templo es símbolo de los valores religiosos y debe tener prioridad en esta tarea de la reconstrucción. Lo que le sucedió a Israel en ese entonces se debió en gran parte a su infidelidad a la alianza. Mis hermanos y hermanas, no solo nos hemos de preocupar de que el lugar de culto sea digno, sino que especialmente nos hemos de preocupar de ser nosotros mismos una digna morada para el Señor, ya que Él habita en nosotros como en un templo desde el día de nuestro bautismo. Cuando uno mismo busca solo sus intereses propios, está provocando la pobreza y la miseria de los demás. Si en verdad dejamos que el Señor tome posesión de nuestra vida, Él se convertirá en luz que ilumine desde nosotros el caminar de todos aquellos quienes nos rodean. Tratemos por eso de darle cabida a Dios en nosotros, pues Él mismo nos envió a su propio Hijo para que nuestras viejas ruinas de maldad y de muerte desaparecieran y surgiera una humanidad nueva, capaz de vivir y caminar en el amor. Ojalá
y no nos aferremos a todo aquello que en lugar de renovarnos nos destruye y nos hace vivir encerrados en nuestro egoísmo, incapaces de contemplar a nuestro prójimo en su dolor para tenderle la mano y generar así una vida más justa y más digna. Por eso recordemos que los valores éticos y religiosos son también hoy sintomáticos para saber cómo entendemos la historia y el futuro de nuestra sociedad. Aunque lo cierto es que nos atrae más lo aparente y lo material y sentimos tantas veces pereza por lo espiritual. No se trata solo, como tampoco era el caso en tiempo de los profetas Ageo y Zacarías, de levantar materialmente las paredes de un edificio, sino de renovar la actitud de alianza con Dios y las costumbres coherentes con ella. De no dejarse llevar solo por los intereses materialistas, sino de cuidar también los valores humanos y religiosos según el proyecto de Dios. La prosperidad económica es cierto, es importante, pero no es lo principal en la vida de una persona o de una comunidad. Semejantes circunstancias están aconteciendo en medio de nosotros, en nuestra ciudad y en nuestra patria. Hermanos, acordémonos que no nada más basta remediar el momento de crisis que están pasando nuestros hermanos que han perdido todo, incluso la vida, sino que se trata de ser solidarios con ellos en los momentos en que tengan que reconstruir sus casas, sus templos, la ciudad. Al menos, si no podemos hacerlo materialmente, al menos espiritualmente, tenemos una posibilidad grande: orar por ellos. A veces no imaginamos el dolor y la tristeza que ha causado en quienes han perdido a sus familiares bajo los escombros de un edificio que ha caído. Pocos son los que se acercan para animar, para consolar, para alentar a todas esas familias que han perdido a un ser querido. Y todavía más, qué difícil es poder ayudar a los que no tienen hoy dónde vivir. Por eso, hermanos, qué difícil entender que el camino que lleva a Jesús a la gloria ha de pasar por la muerte. Lo escuchamos en el Evangelio. Los discípulos, no que no entendieran, no querían aceptar que esa era una realidad que Jesús les anunciaba. Ojalá nosotros no seamos tardos ni duros de corazón para entender y vivir aquella invitación que el Señor nos hace: toma tu cruz de cada día y sígueme. No podemos amar nuestra vida de tal forma que nos apeguemos a ella y tratemos de evitarle todo el sacrificio y esfuerzo que se exige a quien quiera no solo anunciar, sino ser testigo de la buena nueva del amor de Dios para todos. No vivamos en un hedonismo cristiano, falseando así nuestra fe. Aquel que quiera colaborar para que el reino de Dios se haga realidad entre nosotros, debe aprender a renunciar a sí mismo, a no querer conservar su vida sin sembrarla en la tierra para que muera y surja una humanidad nueva en Cristo. La fecundidad que viene del Espíritu de Dios en nosotros requiere que muramos a nuestros egoísmos y a nuestras visiones cortas de la vida y que comencemos a dar nuestra vida para que otros tengan vida y la tengan en abundancia. En esta Eucaristía que estamos celebrando esta mañana, en esta casita sagrada, celebramos el memorial de aquello que pareció ser el gran fracaso del Mesías esperado. En la mente de los judíos se cernía la imagen de un Mesías con criterios meramente humanos, capaz de alimentarlos a todos sin el más mínimo esfuerzo, capaz de liberarlos de sus enemigos sin que ellos levantaran siquiera un dedo. Pero el Señor,
aparentemente vencido por las fuerzas del mal que actuaron a través de personas que solo eran santos en apariencia, pero cuyo corazón estaba podrido por el pecado, ahora, reinando glorioso desde el cielo, manifiesta que el Mesías debía padecer para hacer de nosotros un pueblo de santos, un pueblo de hijos de Dios. Al participar, pues, de esta Eucaristía, entrando en comunión de vida con el Señor, decidimos también nosotros caminar en adelante, no conforme a los criterios mundanos, sino conforme a los criterios del amor verdadero que procede de Dios y que nos llevan a vivir sin egoísmos, sino en una entrega generosa, incluso de nuestra vida, por el bien de nuestro prójimo. Dios, que es Padre misericordioso, nos conceda la gracia de saber ser fieles al amor a Él y al amor a nuestro prójimo, aceptando todas las consecuencias que nos traiga el amar como nosotros hemos sido amados por el Señor. Que así sea. De pie. Oremos a Dios, que escruta nuestros corazones y conoce nuestras necesidades. Y a cada una de estas peticiones vamos a decir: escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los ministros de la Iglesia, que el Señor les conceda ser diligentes en la acción, aptos en el servicio y constantes en la oración. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por las naciones, que se fomente la paz, la justicia y la concordia entre los hombres. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los cristianos perseguidos, que el Señor infunda sentimientos de paciencia y caridad en ellos. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que aleje de nosotros el espíritu de soberbia y venganza y nos conceda amar humildemente a todos los hombres. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que Dios nos infunda el deseo de glorificarlo en el día de hoy con nuestros pensamientos y obras. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que Dios conceda a la familia de los Jerónimos, que celebra hoy la fiesta de su padre, encontrar a Cristo en las Escrituras y nos infunda a todos un amor intenso a la palabra revelada. Oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por nuestros hermanos peregrinos de Consorcio de Empresas de Ingeniería, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por todos los hermanos damnificados por los fenómenos de la naturaleza, huracanes y terremotos, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que Dios aliente, anime y fortalezca a los voluntarios y rescatistas que están ayudando a los damnificados, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Por los que han perdido la vida en estas circunstancias, para que sean acogidos en los brazos misericordiosos del arraigadísimo Dios por quien vivimos, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Para que el Señor reciba todas las oraciones de nuestros hermanos de California y el Bajío que se unen a nuestra celebración, oremos. Escúchanos, Señor, que confiamos en ti. Muéstrate propicio, Señor, a las oraciones de tu familia y derrama sobre ella los dones de tu gracia, para que consiguiendo los bienes que hoy te hemos pedido, perseveremos gozosos en tu servicio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sentados. Presentamos la divina.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Señor, que meditando tu palabra, a ejemplo de San Jerónimo, te ofrezcamos con mayor fervor el sacrificio de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Jerónimo, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te cantamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, en especial de aquellos que han muerto a consecuencia de los desastres naturales, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Jerónimo, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
atesorado. Oremos, Señor, que los sagrados dones que acabamos de recibir en la celebración gozosa de San Jerónimo inflamen los corazones de tus fieles para que, atentos a la enseñanza de la Sagrada Escritura, conozcamos lo que debemos seguir y, siguiéndolo, lleguemos a la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Al bendecirlos a todos aquí reunidos, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos traen a presentar a la Santísima Virgen por vez primera. Bendigo también a nuestros hermanos, ancianos y enfermos, que hacen un gran esfuerzo por llegar hasta este lugar, y también quiero bendecir las imágenes y objetos de verdadera devoción que ustedes tengan entre sus manos. Mientras, escuchemos un anuncio de parte de esta basílica. Queridos hermanos y hermanas, la Basílica de Guadalupe ha establecido un centro de acopio de 9 a 19 horas todos los días de la semana, para ayuda de nuestros hermanos damnificados de los diferentes estados de nuestro país por los sismos, ubicado en la Plaza Mariana detrás del Carrillón, por lo que les pedimos cooperar con lo siguiente: alimentos enlatados, productos de higiene personal, artículos para bebé, artículos para limpieza, colchonetas y cobijas, agua purificada, medicamentos no caducos, material de curación. Para ayuda económica, en los aviseros y lonas se encuentran los números de cuenta que la Basílica ha dispuesto para hacerlo, o también en la página de internet. La Fundación Plaza Mariana ha dotado un espacio en las criptas de la misma plaza en la Basílica de Guadalupe para que los familiares de las víctimas de los recientes terremotos que así lo deseen
puedan depositar en este lugar las urnas con los restos mortales de sus seres queridos. Es necesario asistir directamente a las oficinas de Plaza Mariana en horarios de atención para conocer el procedimiento. La Arquidiócesis de México y la Basílica de Guadalupe se solidarizan con nuestros hermanos que pasan necesidad. Muchas gracias, hermanos. Dios y Santa María de Guadalupe bendigan su generosidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. La alegría del Señor sea nuestra fortaleza. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares. Gracias.